Happy birthday to you. Alex no quiere dejar ganar a su papá. Mira, mi cero ya va 40. ¡Ay, Dios! A Sofía le encanta. ¡Bebe! Olivito. Olivito. ¿Qué día es hoy, mi rey? ¡Mi cumpleaños! ¡Oh, mijito! ¡Feliz cumpleaños! Un besito. Dice que quiere tocar Happy Birthday, así que vamos a escucharlo. Well done. Oliver me había dicho que quería tocar Happy Birthday para él mismo y ya lo hizo. ¡Qué lindo! Ahora sí nos vamos abajo. Bueno, yo estoy aprovechando para decorar algo sencillo y ellos ya están revoloteando. En realidad, les quiero enseñar, yo la decoración la estoy haciendo súper fácil, chicos. Sí, lo sé, todas esas manos que ustedes ven es de Sofía. Yo no estoy tan involucrada en ahorita pintar mi casa ni nada, porque yo sé que Sofía va a continuar así hasta que tenga 6 años. Pero, ¡oh, llegó el abuelo! ¡El abuelo! Hello. Están jugando todos, qué buena. Mira, mira. Dios. Bueno, les decía que la fiesta, o sea, no va a ser como un cumpleaños, como hice para sus 4 años. Si no, nos vamos a ir al bowling y luego vamos a ir a comer pizza y más juego. ¿Santa o cumpleaños? Mira, Sofía. Vamos a ponerle la mesa, Oliver. Antes de cantar Happy Birthday, porque va a ser aquí con la familia nada más. Luego ya nos vamos al bowling. Oliver, todavía. Wey. Vamos a ponerle el fuego, Oliver. Espérate. Oliver dice que va al medio porque es cumpleaños. Sofía. Sofía siempre se para metiendo en los cumpleaños de las personas. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Oliver. Happy birthday to you. Oliver, que... Alex, que Oliver corte la torta. No, I didn't. Mi suegro me está diciendo si he hecho el pastel y no, chicos. La verdad que no, no tuve tiempo. Hemos estado cool estos días. Oh, no. Luego vamos a abrir los regalos para ver qué hay. Es chocolate, por eso es un poquito duro. Oh, that big beast. Wow. Sí, sí. Sofía, a Sofía le encanta el dulce, mire. ¿Te gusta? ¿Ama su dulce? Yeah. ¿Ama el chocolate? Sí. ¿Ama el queque? Sí. Ese es de mi suegro, me gusta. Miren qué bonito, 3D. Y dice, querido Oliver, feliz cumpleaños, con mucho amor de tus tíos, bueno, Nick Robert. Esa es la letra de Nick, y esa es la letra de mi suegro. Number 5. Y esto, bueno, era de la tía de Londres, pero Sofía la ha rayado. Y de la prima de
Alex, la que fuimos al pub, no sé si vieron el video en Londres. Y bueno, esas son las tarjetitas que hemos tenido. Momento de abrir los regalos, chicos, porque en la noche no sé qué hora vamos a regresar. Me supongo que tarde. Oliver, together, ok. Antes que peleen, chicos, porque Sofía, uy, Dios. Cree que es su cumpleaños. Oh, wow. Creo que la ensucia con su mano, creo que es ropa, Alex. Oh, sí, qué bonito. Esa es la tía Moira. Sofía, ¿su mano está con chocolate? No. Mira, qué bonito top. Wow, ah, sí. Le queda bien, Oliver. Ah, ese me encanta. Es el estilo de Graham, del tío. Uncle Graham. Uncle Graham style. Ahora, ¿el del abuelo? ¿Es that yours? Sí. Ese es del abuelo. Dinosaurios. Dinosaur. Vas a pintar, Oliver. Yes, he was. Oliver was like, not interested. Vamos a abrir después, Sofía. De hecho, me sabía que Oliver miró y no. Como que, ok, pintar. A Oliver no le gusta mucho pintar. A Oliver le gusta más lo que es máquinas y todo eso, números. ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Mario! ¿Es eso de tu mamá y papá? Sí. No, no. Es Sofía. ¡Oh, miren! ¡Qué bonito! ¿Te gusta tu Mario? Sí, tenemos baterías. ¡Oh, eso sería bueno, ¿no? 2.4 GHz. Y creo que se puede cargar con USB también. Pero es un carrito de Mario y él puede conducirlo con la consola. ¿Es outdoors o indoors? O sea, afuera o dentro puede usarlo. Ya llegamos, chicos. Estamos aquí. Mis amigos han venido con su niño. Pues vamos a los juegos ahora. No sé qué sorpresas tiene Alex para nosotros hoy día. Es aquí, se llama Hollywood Bowl. Let's go to see it. Está en Leeds. Thank you. Wow. Después podemos hacer esas cositas. Primero vamos a ir al bowling que está ahí. Ya lo vi. Les cuento que aquí uno tiene varias opciones de celebrar cumpleaños de sus hijos. Puedes rentar McDonald's y hacen una fiesta, KFC, Pizza Hut, o ir a un soft play, que también es una buena opción si tienes niños pequeños. Sobre todo creo que ahora los que están en el colegio hacen eso, pero nosotros no hemos hecho eso del soft play, chicos. Uno, porque todo está reservado y tienes que hacerlo con 4 meses de anticipación, 3 meses. Y dos, porque nos invitan a cada rato, todos los sábados y domingos tenemos fiesta, entonces ya es mucho. Por eso dije, Oliver, mira, esta vez hacer esto que es nuevo para Oliver. Piensan que estoy correteándolo. ¡Bú! ¡Peekaboo! ¿Dónde está Sofía? ¡Ah, está Sofía! ¡Ah, Sofía! ¡Corre, corre! Mira lo que me he dado cuenta, que puedes tomar tu cafecito, tu drink, ahí, sentado en este carro. ¡Qué locazo! La idea de venir al bowling fue de Alex. Alex quiso venir aquí. El sabor de mi infancia. El sabor de su infancia. Haribol, ¿cuánto cuesta? Uno, me supongo. Una bolita no creo. Debe ser 3 por 20. Después compramos, Oliver, ahora nos toca ir aquí, mira. Este es el lugar. Vamos a estar sentados aquí. Obviamente otras personas también pueden estar en este lado. Y ponen tus nombres. Está Alex, Ceci, Tony, Govinda y Mira. ¿Se ve? Obviamente Sofía no, aunque Sofía va a estar de comodín. Seguro va a querer ayudarle a Oliver. Pero bueno, está bonita la actividad. Es la primera vez que traemos a Oliver aquí. Yo creo que les comenté que he ido solamente unas 3 veces en Perú, y luego viajando por Sudamérica también he ido un par de veces en Argentina y en Bolivia, que estaba bien barato a comparación de aquí. ¿Quién empieza? Tú empiezas, Alex. ¿Listo? A ver, creo que él nos ha traído para que Alex pruebe su fuerza. ¡Oh! A ver, que es uno para cada uno. Ahora Oliver, a ver, Oliver, que te ayude. Es el segundo. Ah, ¿me toca a mí? No, no, el
Tiene que hacerlo dos veces. Dos veces. Sí, ah, primero. Okay, okay. No, eso es lo que falta. Ah, ya faltan cuatro. Perdón, es que chicos, no me acuerdo. Oh, casi, casi. Ahora, ¿quién le toca? Ahora, Grandad. Se fue para el otro lado. Tony, one more time. Hace tiempo que no practica. Oh. Dice por, muy pobre el tiro. Nice, Govinda. Yes, your turn. Really? Is it the first time? Really? Es su primera vez, dice, haciendo bowling. Oh. Yeah. You have to cross out and then you throw it first. Yeah, yeah, that's good. Oh, not bad for the first time. Pero, Alex, mejor que todos. Ah, la única diferencia que les iba a decir es que para mí y para Alex, no, primero, para mí, para Govinda y para Oliver, están poniendo estos fierros. O sea, que la pelota, la bola no se va a ir. Pero para mi suegro y Alex, esto se baja. Entonces, por eso el de mi suegro se fue. Pero claro, son los especialistas los que se quitan la valla. Según Alex. Almost. Ahora, para los que no saben, obviamente, tenemos que llegar hasta el número 10, así que vamos a ir jugando así por, no sé, media hora, quizá, un poquito más. Alex, más o menos, ¿cuánto has pagado por esto? Para que se hagan una idea. Como 70 libras por dos partidos. A ver. Ay, qué divertido, está bien chévere. ¡Oh! La cara de felicidad. ¡Ay! Oliver ha hecho su vuelo. Vamos a ver. ¡Bien! Dios mío. Está muy divertido hacer esto, creo que voy a venir más seguido, voy a tener mi mamá nunca ha hecho esto. Alex no quiere dejar ganar a su papá, mira, mi suegro ya va a 40 y Alex a 39 y obviamente estamos compartiendo con Sofía, un juego de él juega Sofía y un juego mío juega Sofía, porque son dos turnos por cada uno, pero el picón quiere ganar a su papá. A ver, tira, vamos a ver, spin, let's see. Es una técnica, dice, que de los dioses griegos. ¡Oh! Ahora sí voy a ganar a mi suegro y a Alex. ¡Ay, Dios! ¡Es pesado! Yeah. Obviamente. Pesado. Cuidado, Sofía. Yeah. No, anda. ¡Es pesado! Ah. Está bien pesado, es el más pesado de todos. ¡Oh! ¿Qué se siente perder enfrente de tu padre? No voy a perder. Él quiere ganar, mire, falta. ¿Cuánto va? Mi suegro va. Vamos a ver. Tony, 56, Alex, 47. La revancha. A ver. ¡Wow! Vamos a ver. ¿A dónde va? Oh, Alex y mi suegro están en empate hasta ahora.
Bueno, yo reservé para las 3 Pizza Hut, chicos, pero los niños tienen hambre y son 2 juegos, casi dura como 2 horas todo esto. Entonces voy a pedir un poco de papitas y milkshakes o café, algo así. El cafecito va saliendo, Alex no quiere nada, va a esperar para la pizza, va a tomar algo ahí. Yo estoy pidiendo un mocha, mi suegro ha pedido un flat white, pero no lo ha pedido, yo simplemente le estoy comprando para darle. Lo rico es que es de Costa Coffee y me encanta el café de Costa Coffee. También pedí 2 papitas fritas y ya está, para que los niños un poquito coman hasta que aguanten para el momento, que son las 3 de la tarde. A ver, vamos a probar unas papitas. ¡Come, come! Luego de los jueguitos, que realmente no sabía que tenían en este lugar, y está muy bueno porque así pues se distraen, comen y luego pagas por estos juegos. Hay otra cosa más que es para saltar el trampolín, se ve muy muy chévere, pero todo está reservado. Ya para la próxima vamos a hacer eso, simplemente voy a vivir con mis amigas para que nuestros hijos jueguen. Ese es el lugar, chicos, Pizza Hut. ¿A quién no le gusta la pizza? Sobre todo a los niños, les encanta. Y ese es el lugar que les decía, donde hay trampolín y también laser, que juegan con láser obviamente. Pero bueno, eso ya cuando Sofía también esté más grandecita. Oh, thank you, Govinda. Comer las pizzas, ahora los niños quieren obviamente helado, y esto es parte del deal, pueden agarrar cuanto deseen. Aprieta, aprieta, más, más helados de vainilla y luego algunas salsas de chocolate y fresa. Oh, chocolate, ya no mucho, Oliver, poquito nomás. El momento que tanto esperaban, helados, miren. ¡Bebe! ¡Ah! ¿Ya nos vamos? ¿Ahora sí? Pero miren, ¿quién se quiere quedar con los helados? ¡Reina, vamos! Como un gato tomando su leche. Le he tomado una foto súper chistosa a Sofía, chicos, sacando su lengua y comiendo. Ay, Sofía me dulce. Nunca he visto una niña que le encante tanto, pero ya sí, adicción al azúcar. Dios, ¿qué hemos hecho? Miren, miren. ¡Oh! ¿Ama su dulce? ¿Ama su helado? ¡Oh! ¡Bebe! Vamos por aquí a pagar. Ellos se van en el carro de Alex porque mi amigo no maneja carro, solamente moto. Y bueno, su esposa maneja, pero su esposa está trabajando. Ya saben, ella es enfermera y bueno, siempre para ocupada. Y nosotros nos vamos en el carro de mi suegro. Bueno,
Bueno, chicos, ya llegamos a casa. Olivito, ¿te ha gustado tu fiesta con tu amiguita y Sofía? Con el abuelito. Estamos jugando Stop the Rob. Stop the Rob es un juego especial de ellos. Gracias, amigo, por tu saludo. Oh, está agradeciendo Olivito a todos los que les ha mandado saludos por Instagram. ¿Qué, Sofía? ¿Qué dices? ¿Saludos? Yes. Sofía también está diciendo gracias, chicos. Estoy viniendo aquí para despedir el video y miren, está ya aquí. Ya no tiene que mostrar. Está, sí, puedo mostrar. Miren, él come y no engorda. Lo que me gusta más es el chocolate que a hay. A ver, enséñanos, álzalo, álzalo. No, pero ahí está. Todo esto. A ver. Todo lo que chocolate y Smarties. Muy bueno. No, y no engorda, oye, da cólera. Yo he tragado la pizza y seguro ya mañana 30 kilos más. Say it again. Wow. What's he doing? Whoa. Watch out for Mario! Watch out, he's chasing you! Go, Mario! I'm a double! This one goes to the left and the right. Bueno, chicos, espero que les haya gustado este video. Me dicen por los comentarios qué tal jugó Alex, qué tal jugó mi amigo, yo, mi suegro y los niños. Cuídense mucho, no olviden seguirme en Instagram, soy como CessinUK y Olivito para que vean su proceso de la música como Oliver. Rayita abajo, el músico. ¡Nos vemos! ¡Chao!